Hola Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, good morning Buenos días, depende everyone. de dónde, efectivamente. Good afternoon, good morning, good evening. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? But ¿Qué we tal, are Omar? live again with Samperia and today with Paco and Scrap. It's Monday Café and we will play Yes. with this beautiful rice paper background and the new rice paper glue. The Miss Dry ¿Correcto? Paper Glue. En Perfecto. chiquitín. Bueno, yo lo tengo en chiquitín, pero ya sabe, ahora lo vamos a explicar. Sí, Suena sí. mal, dicho así suena mal, pero vale. Sí, la verdad es que, perdón, perdón, no lo he pensado. Pero No, hay no. también el bote grande. So this is the little one, but we have also the big brothers, the big Y es que Estampería piensa en todo, Mar, ya lo sabes. Piensa en todas nuestras necesidades. Buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. Good evening, good morning, wherever you are. Hi Kelly, Ivy, here Beatriz, Roberta, hola a todos y a Hola, hola, todas. hola a todos. Hola a todos. Nice to see you again. Lo que decía, que Estampería piensa en todo. Entonces, está siempre a las necesidades de los scraperos y scraperas de todo el mundo. Y, cómo no, pues producto nuevo, producto nuevo. Producto Producto nuevo que nuevo. además va a venir muy bien porque lo tenéis en dos tamaños, como ya bien ha dicho aquí el amigo Omar. Bote pequeño o bote un poco más grande de nuevo Rice Paper Glue o papel de arroz, pegamento para papel de arroz, adhesivo para papel de arroz, para los que no entendéis el inglés, y diréis, ¿y por qué hay un nuevo papel, un nuevo adhesivo para papel de arroz? ¿No? Es Por la pregunta, ¿no? Que todos sabemos, que todos pensamos en ese momento, si ya hay uno, si ya está la Colabelo o estaba la Colabelo de momento. ¿Por qué? Muy importante. Porque este nuevo papel, este nuevo adhesivo, este nuevo glue, the new glue, the new rice paper glue, es más espeso, un poco más espeso que la cola velo. Y además, lo más importante que tanto nos habéis pedido, que tanto habéis hablado, hemos hablado en tantos talleres, es que es el efecto final del rice paper glue, el nuevo rice paper glue, es mate. matte, A yes, esa es la matte, cuestión. yes, matte, no wrinkle, totally flat, a little bit thicker and easy to apply. Yes, So today we will play with that's the new right. glue. But Paco, before we start, let's play the giveaway hashtag Stamperia Forest to win one of the three in the Stamperia Forest. Vamos a ganar un árbol en el bosque Perfecto, de Stamperia. perfecto. Aquí. So, ladies and gentlemen, please start your engine and type in the comment #StamperiaForest and wait until the end of the live. We'll announce the winner of the trip. De momento, ninguno. Nobody is now in. But Bueno, let's give it just poco some a time. poco, deja un segundo, deja a la gente que se vaya poniendo. Hola Roberta, hola a todo el mundo que os Oh, vais mira cuántos conectando. comentarios. Yes. Ya tienes gente que ha puesto el Ya Estampería tienes, Forest, mira, Laura. hashtag Estampería Forest, acordaros. Añesca, ok. Muy bien. Everybody, everybody. Vale, estuve encantado de hacer un álbum con papel de Blue Dream. Ah, yo, así, Así. tienes algo Ah. para enseñarnos, Paquito? ¿Eh? Yo sí, yo tengo cosas para enseñarte, evidentemente. Yo Alguna de tengo Blue lo. Dream, por favor. Y después vamos con el pegamento, rice paper, todo Ah, eso. vale. Pues sí, como Blue Dream tengo muchas cosas. Espera, te lo Yo enseño. sabía, Me lo dejas un sabía. segundo y lo busco. Un segundo. Yes, let me see. Everyone know that we come out with Blue Dream, this new collection from Paco Núñez, our designer. What's happened? ¿Está vivo? So, let's show Paco, show us some new project with this collection. Muy bien, Stamperia Forest, Stamperia Perdón, Forest. perdón, que estaba muy lejos, estaba un poco lejos, ya estoy aquí. Perdón, perdón. Bueno, te puedo enseñar muchísimos de Blue Dream, Por pero en fin. concreto quiero enseñarte, Omar, el proyecto que estoy haciendo ahora en los talleres de mi gira Blue Dream, el Tour Blue Dream que estamos haciendo ahora mismo. Y,
¡Ay, que me ahogo de correr! Es este proyectazo tan bonito en el que practicamos con los moldes de Blue Dream, ya sabéis, aquí lo tenéis, moldes muy fáciles de hacer. Por si alguien tiene, porque me han preguntado mucho acerca de eso y quería, ¿dónde está? Es que tengo tantas cosas que enseñar. Espera, que lo busco también. Un segundo. No te preocupes, estamos aquí. Mira, Silvi está en Prior Forest. So beautiful, Paco. Yes. Ya estoy aquí. Mira, mucha gente me pregunta, mucha, tampoco lo entiendo, pero yo creía, pensaba que la gente estaba más al día de las cosas, pero se ve que no, por lo visto no. Mucha gente me pregunta acerca de cómo hacer los moldes. No sé, quiero decir, ¿no conocéis todavía el polvo cerámico? Yes. ¿De estampería? No lo entiendo. I don't understand. Guay. No entiendo por qué. Muy fácil de usar. Muy... una... ¿Cómo diría yo? Una definición. High definition. ¿Ve? Para que lo entendáis. Como las televisiones. Pero en versión molde. Os recuerdo que Blue Dream viene con tres moldes. Uno, el famoso faro. Ya lo sabéis. El molde marinero en el faro y los peces, y es espectacular. El famoso molde de los azulejos, como no. Y el otro molde, que es el de los números, que también está dando mucho que hablar. Muy, 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 muy bonito, la verdad. Y qué mejor producto que el polvo cerámico. Estamos haciéndolo ahora en mis talleres. Bueno, hay otra opción que sabéis que es la soft clay, por si no sabéis... Es la pasta aquella que tú manejas, no se va a romper nunca, es más flexible. Esas dos opciones tenéis, ya va a gustos. Cada uno, esto es como el cepillo de dientes, el cepillo eléctrico o el manual, pues cada uno lo mismo. Aquí lo mismo. Yo soy muy fan del polvo cerámico, pero si necesito hacer cosas rápidas, utilizo la soft clay y perfecto. Y entonces estamos ahora con este pedazo de albumazo de Blue Dream, que dentro estamos utilizando infinitas cosas, infinitos productos de estampería, entre ellos el craquelador, el Country Style Crackle. Estamos haciendo, es un álbum que se abre en 200.000 partes, pero que la última parte tiene estos lienzos que veis aquí, este lienzo, y en la otra parte tiene otro lienzo. Habrá alguien seguro por aquí que ya haya hecho este taller conmigo. Estamos probando sobre Stone Paper, estamos probando el craquelado con la Country Style Crackle, que es brutal. La colección no puede ser más bonita y más adecuada para el momento que viene. Omar, ¿o no? Málaga, Blue Dream, Valencia, Blue Dream. Verano, Blue Dream. ¿Hola? ¿Hay alguien? Muy bonita, muy bonita. Así muy que, bonita. ¿Quién quieres que sea apuntarse a la gira de Paco? Que puedo contactarlo en las redes sociales, escribo un mensaje. ¿Dónde te vas, Paco, por favor? Sí. Mira, en mis redes, sociales. Esto siempre es así, siempre está. Sí. En mi perfil de Instagram podéis ver todo el tour. Y si no, me podéis preguntar directamente en mi perfil de Instagram, o quien tenga mi teléfono, que lo tienen infinitas personas, lo siento, pero es así. Me podéis preguntar dónde voy a estar. Mi siguiente, el destino más cercano es Tenerife, por si te apetece venirte a Omar. Y luego estaré en Madrid en una feria que ya sabéis, todos los españoles sabéis de qué feria estoy hablando. Luego voy a estar en Valladolid, voy a estar en Cádiz. Voy a estar en Zaragoza, bueno, lo que me va quedando, porque ya he venido de bastantes, bastantes sitios. Así es que no lo podéis perder. Blue Dream sigue ahí, efervescente. Blue Dream ha vuelto ahora desde Estados Unidos. So you're coming back from United States. Yes, yes, yes. You're like Madonna. You are our rock star. It was... No, qué va. It was a very, very, very good experience for me. Ha sido una experiencia maravillosa que además he podido disfrutar y compartir con Giovanni. Ha sido una experiencia súper bonita, la verdad. Conocer gente de Estados Unidos y ahora está ahí, no te lo digo todavía, porque hay cosas que se van tramando, Omar. Pero bueno, que está muy guay, la verdad. Estoy muy contento cómo funciona Blue Dream.
Y deciros que, para los que decís, que me preguntáis, ay, pero entonces ya no hay Blue Dream. No, 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 no. Sigue habiendo Blue Dream. Claro, todas sigue, vuelve. Claro, ahora Estampería se ha propuesto este año que será una colección al mes, ya lo sabéis, con algunas sorpresas, como siempre, ya lo sabéis, pero las colecciones no se agotan, las colecciones están ahí, ¿vale? No os preocupéis que la podéis encontrar en vuestra tienda de referencia, si no me preguntáis a mí, preguntáis a Estampería en el perfil. www.stamperia.com, the new website is online, so there you can chat directly with us. So, very important. Yes. Follow us. Very important, very important. Very important for us. Y ahora, vamos para no perderos, para no perderos nada, perdona un segundo, Marc. Para no perderos nada, tenéis que estar suscritos a los canales, tanto al mío como al de Estampería, porque de esa manera no os perdéis nada, ni los directos donde explicamos productos nuevos, ni nuestras cosas que hacemos nuevas, ni nada de nada. Y vienen muchas sorpresas, no os podéis perder nada, es que no entiendo. Corre. Bien, bueno, y ahora vamos a lo que vamos, Omar. Mientras tanto, chicas y chicos, por favor, hashtag Estampería Forest para que no se os olvide. Vamos al producto, a los productos. Hoy presentamos dos productos nuevos. Ya habéis visto una especie de intro en el canal de YouTube en el que se os presenta esos dos productos, pero yo hoy quiero utilizarlo para que veáis lo fácil que es usar el nuevo Rice Paper Glue, ¿vale? Que, como os he dicho, es un poco más espeso, es a little bit thicker, creo que se dice, y además tiene un acabado final, un final effect mate, ¿vale? No sé, no recuerdo ahora el inglés, pero mate, no brillo, no sparkle, no brillo, solo mate, bueno, ¿vale? Español, entonces, y además, Estampería nos ha pensado un poco más allá también, y sabéis que el papel de arroz, el rice paper, está con nosotros desde hace muchísimo tiempo, pero con la nueva tendencia de los journals y de todo esto que nos ha dado ahora por hacer a todo el mundo, pues el papel de arroz como que echábamos de menos otro tamaño de papel de arroz. Pues ya está, he dicho y hecho. Nuevo tamaño para el papel de arroz. En este caso es un tamaño A6 que viene a ser como, digamos, medio folio, pues otro medio, ¿vale? Como una especie de media cuartilla, ¿vale? Este tamaño. Esperar que lo leo, que lo tengo en centímetros, pero como veis, sin gafas no veo. Vienen a ser unas, 4 pulgadas por 6 más o menos, unos 4 por 6, o viene a ser unos 10 por 15. El tamaño de una foto de normal, ¿vale? Yo voy a utilizar hoy, vamos a trabajar en tres proyectos chiquitines, ¿vale? Vamos a hacer tres cositas para que veáis cómo utilizo yo el papel de arroz, en concreto este tamaño, para que no sea, ya sabéis que a mí no me gusta desperdiciar ni echar a perder nada, yo lo utilizo todo, lo reciclo todo, entonces para que veáis cómo lo uso yo, este papel de arroz, este tamaño nuevo de 10x15, y para que veáis cómo es el efecto final del rice paper glue, ¿vale? Today I show you three different options to use this rice paper glue and the new rice paper backgrounds in the new size, ¿ok? Dicho esto, vamos a empezar por hacer un journal. Sabéis que existen los journals de Estampería. En este caso es el pequeñito, el chiquitín, que es el adecuado exactamente para la ocasión, ¿vale? Vamos a utilizar en todo momento la nueva colección de Cristina Radovan, que tanto le está gustando también, que es Vintage Library. Vamos a utilizarla en todos los proyectos de hoy para que veáis también, pues eso, ese punto vintage que tan chula es la colección. Me encanta. Así es que, Omar, méteme algo por aquí, porfa, por la pantalla digo, y me cambio yo la cámara, ¿vale? Vale, perfecto, vale. Perfecto. Ahora venga, te quito ya, así que puede dar la vuelta a la cámara. And let me see how is going our giveaway hashtag Stampery Forest. We are actually 31 entries, so let's type in the comment hashtag Stampery Forest and wait until the end of the live.
So, en los comentarios ponéis hashtag Estampería Forest y esperáis hasta el final del live. Muy bien, Ellen. You see, you are in here, the number 32, Ellen. Welcome. And now I see that Paco is ready. So, creo que sí, Omar. Yes. Creo que sí. ¿Es okay? Muy bien. Vale, perfecto. Pues vale, vamos allá. La peculiaridad de estos papeles nuevos es que vienen en paquetes de 8, ¿vale? 8 diferentes modelos, diferentes sheets para utilizar, ¿vale? 8 different sheets. Yo aquí tengo 5 porque he gastado ya 3. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué los has usado? Muy bien, claro. Ah, porque los he usado, claro, claro. Yo digo, ¿qué me está contando este hombre? Sí, porque los he usado. Fijaros. Bueno, aquí tengo uno preparado para usar con la... Mira, ya lo tengo todo preparado, Omar. Soy un hombre muy precavido y muy previsor. Entonces, fijaros, este tamaño es exactamente el tamaño del nuevo rice paper. ¿Veis? Perfecto. Ideal, pero ideal, chulísimo. Me encanta. Entonces... hoy voy a estrenarlo con vosotros, este que no lo había estrenado todavía. Ya sabéis que a mí me gusta todo lo grande, pero el pequeño también está muy bien, me encanta. Y vamos a utilizar el nuevo Rice Paper Glue. Si lo abrís, veréis que, ¿ves? Como dice la palabra, es thick and matte. O sea, más grueso, más espeso y mate, ¿vale? Yo voy a utilizar un pincel estándar normal y corriente. Y lo que voy a hacer es, ya sabéis que le damos primero una capa, pegamos el papel de arroz y luego le damos otra capa encima para proteger nuestro papel de arroz, ¿vale? Muy, muy fácil, muy, muy fácil. No nos vamos a complicar la existencia, porque para esto es para disfrutar. Omar, te has caído. ¿Qué te ha pasado? Todo bien, todo bien. Todo bien, perfecto. Todo bien por Málaga. ¿Cómo va el calor? Mucho calor, ¿eh? Bien, sí, los 30 grados. Sí, very aquí nice también. En Málaga, actually, now, yes. En Valencia también, actually, más o menos, more or less. Vale, muy fácil, ¿vale? Veis que una de las cosas que me decíais del la cola velo es que, le veíais como demasiado líquido, pues esto lo hemos solucionado con un poco más de grosor. Pero así tenemos para todos los gustos, para quien les gusta más brillante, para quien les gusta más mate, un poco de todo. No os preocupéis que para eso están las opciones de momento. Vale, y como ya he dicho, ahora le damos encima un poco para proteger el papel de arroz, ¿vale? Hi, Ellen, welcome. She says, hello, crafty people. I stopped painting my house to see this wonderful video. So, Ellen, oh, you're very hello, welcome. Helen. And how are you? Remember, thank you for being here with me. Thank you, Helen. Thank you so much. Pues sí, Omar, ha sido una experiencia muy bonita lo de Estados Unidos y he practicado mucho inglés, ¿eh? Me he defendido muy bien, ¿eh? Me he reído mucho también, ¿eh? Muchas equivocaciones de novato, pero bueno, oye, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Vale, ya está, chicos y chicas, muy fácil, ¿vale? Simplemente con esto ya tenemos nuestro papel protegido y resguardado y adherido al papel, ¿vale? A nuestra hoja, ¿vale? Voy a secarlo un poco. Intento no hacer mucho ruido. Como seca muy deprisa, no os preocupéis que se va a secar muy deprisa. Entonces no vamos a hacer demasiado ruido. Tranquilos. Mm-hmm. Batiste nos pones, ¿no es al revés, Paco, el papel de arroz lo has puesto boca abajo? Pues no. Pues puedes, es que yo creo que este papel no tiene ni boca abajo ni boca arriba, ¿no? Exacto. Quiero decir, a lo mejor me estoy equivocando, pero me da un poco igual. No me importa. Esto no tiene dirección. Si me dijeras que este, por ejemplo, sí, evidentemente no lo vas a poner boca abajo los libros, pero aquí, ¿quién dice que esta es la dirección correcta y no esta? No sé, ¿no?
No sé, yo creo, a mí me da igual, Beatriz, no te preocupes, que tampoco nadie lo hubiera dicho si no lo hubieras dicho tú, te lo digo. Nadie lo hubiera. Es un poco. Voy a quitarle un pelín que sobra, ¿vale? Y a ver, voy a hacer un journal hoy lo más simple posible, básico, estándar, simple, para que veáis. Yo lo que quería enseñaros es que existe este tamaño nuevo, que existe para hacer este tipo de cosas y dos cosas más que vamos a hacer. Sigo un poco mojado, la verdad, pero bueno, voy a ver si puedo sacarlo un poco. Y ahora vamos a utilizar... yo lo tengo un poco preparado ya. Voy a separar... Bueno, dejamos por aquí el Rice Paper Glue, acordaros. Esta es la idea, ¿vale? Yo voy a usar para decorar esta página así rápido y sin preocupaciones, voy a utilizar los collectibles de Vintage Library, ¿vale? Ya sabéis que es un librito con cosas para recortar que viene súper bien porque además está hecho a doble cara. Es de Double Face Design, ¿vale? Para que podáis utilizarlo sin problema. Yo he recortado... Ya me he recortado muchas cosas, entre ellas, veis esta librería, veis cómo es de doble cara, y esta silla creo que también es de doble cara, sí, efectivamente, la silla también, todo es de doble cara, y yo voy a hacer algo muy fácil y muy sencillo, voy a entintarlo todo con las nuevas tintas, me pregunta mucha gente por las tintas nuevas, Omar, por lo visto... También debe ser que la gente todavía no las conoce del todo. Sabéis que tenéis 12 colores hasta el momento, si no me equivoco, a esperas de los que vayan a salir nuevos, pero son unas tintas que van súper bien, que tienen una carga de color tremendo, y yo le voy a dar un efecto oscurecido a todo el perfil de mis die-cuts que me he creado, básicamente. No son die-cuts, son recortables, ¿vale? Y le voy a dar también un efecto igual al borde de mi journal. ¿Veis qué diferencia hay entre entintar y no? Si quieres tener el efecto óptico como envejecido, es ideal, la verdad. Súper bonito. Me encanta. A mí es que yo soy muy así, muy de envejecer las cosas. Me encanta. Le voy a dar por aquí también un poco... Vale, ya tengo mi página como preparada. Veis que el fondo, al hacer el fondo más oscuro, como que creamos un pequeño marco, creo yo, pienso, que queda muy, muy, muy bonito, la verdad. Vale, nada, voy a hacer cosas muy sencillas. Voy a pegar esta librería de fondo. Veis que me estoy dejando esto por fuera porque lo voy a recortar. Yo utilizo siempre el craft glue y más en este formato es ideal. No os lo podéis, no, vamos, es un, ¿cómo se dice? Un must, ¿no? Algo que tenemos que tener. Right. Correcto, correcto. Necesitamos tener esta cola porque además es muy práctica para cosas pequeñas, para pegar, es ideal. Y simplemente tenemos que dejar aquí, lo que voy a hacer es una pequeña librería, ¿vale? Voy a dejar este espacio aquí, vamos a pegar. Y ahora quitaremos el exceso, no os preocupéis. Me he recortado esta butaca, ya sabéis que a mí el azul me encanta. Por si no lo sabéis, os lo digo, a mí el color azul me apasiona. Entonces, estamos haciendo, para los que hayáis llegado ahora mismo, las aplicaciones que le podemos dar al nuevo tamaño de Rice Paper y utilizando el nuevo Rice Paper Glue, que sabéis que es más espeso y más... Y es mate, final, efecto final mate. Espectacular. Algo que no, echábamos en falta y que ya Estampería ha pensado en nosotros. Muy bien, está muy bien lo de escuchar a la gente, porque muchas veces nosotros que estamos en los talleres somos los que recibimos más información acerca de eso. La verdad, mucha información. Y eso está muy bien, la verdad. Vale, me voy a pegar un poquito aquí. Nada, muy fácil, muy bonito. Y además es que como los recortables ya por sí solos son tan bonitos, no necesitas hacer muchísimo más. Voy a recortar este trozo que no necesito, ¿vale? A veces me decís que lo tenéis que poner todo entero. No, 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 hay que jugar con los elementos. Hay que jugar con los elementos, darle profundidad a las cosas, intentar...
no necesariamente hay que utilizarlo todo como todo el mundo lo usa. Y a veces las cosas más pequeñas y las cosas más sencillas son las más bonitas. No necesariamente hay que hacer grandes cosas. A veces menos es más, aunque nos cueste muchas veces hacerlo. Eso es así. Creo yo, es mi opinión. Mira, vamos a poner aquí una pila de libros también, porque vamos a decir que este es my favorite place, mi lugar favorito, ¿vale? Un lugar donde leer, donde relajarnos, donde estar tranquilos. Aparte de, por supuesto, doy por hecho que vuestro lugar favorito evidentemente será vuestra mesa de scrap y teniendo de fondo nuestros vídeos. Eso que no me cabe la menor duda. Pero mira, vamos, si alguien tiene duda, hombre, está súper chulo, la verdad. Muy sencillo, muy fácil. Y le he recortado dos florecitas porque a mí me gusta un poco como pequeños detalles de nada, algo sencillo. Si es que tampoco hace falta... Pero es que tienes tantas opciones para hacer cosas que merece mucho la pena. Mira, este realmente es de una página que por detrás es como de hojas de libro. Está súper bonito también, la verdad. Lo que pasa es que al final tienes que renunciar a algo en pro de algo, ¿sabes? Entonces, pues es lo que hay. Vamos a levantar un poquito el sillón porque creo que lo puse más bajito en la prueba, pero bueno, ahí lo dejo. Espera, que no tape el My Favorite, por favor, que luego me van a reñir. Ahí, vale, y le voy a poner otra flor que tengo aquí pequeñita. Se la voy a poner. Siempre yo intento como hacer una compensación de espacios, ¿vale? Si he puesto cosas por aquí, pues intento hacer una diagonal para que el ojo lo vea como diferente. Claro, que se mueve. María Teresa, claro. Paco, te veo muy, muy guapo. ¡Ay, jolines! ¿Pero tú qué me vas a decir, mujer? ¿Tú qué me vas a decir si eres alumna mía y querida alumna? Por cierto, ¿cuánto tiempo sin verte? A ver si te veo pronto. Venga, va. Que os hacéis de rogar, ¿eh? Os hacéis de rogar. Pero bueno, es lo que hay. Es que yo tampoco tengo mucho tiempo, Tere. Es que ¿qué le vamos a hacer? En fin. Oye, por cierto, pronto es mi cumple, ¿eh? Bueno, mira, no te lo he dicho, Omar, pero coincidimos en el cumple Cristina Radovan y yo. ¿Qué te parece? Cumplimos años el mismo día, ¿eh? Muy ¿Cuándo? Fuerte. El miércoles que viene, el día 17 de mayo. Yo no te voy a decir los que cumplo. Cumplo 18, Omar. No te voy a decir nada más. Ahí lo vamos a dejar. En fin, mirad, queridas y queridos, a esto le podíais poner más cosas, por supuesto, pero yo... Lo que mi idea de hoy es que sepáis que esto está para usarlo, que estos pequeños que decís, ay, pues pequeños, sí, pues pequeños, ¿por qué no? Porque a veces los grandes se nos quedan como desaprovechados y lo podemos usar para proyectos más grandes, pero para proyectos más pequeños nos viene muy bien esto, ¿vale? Dicho y hecho, primer proyecto del día de hoy, de la tarde de hoy, solucionado, ¿vale? Nos sentamos. ¿Cuánto nos ha costado esto? ¿Cuánto nos ha costado? 10 minutos, 15 minutos. Nos hemos relajado, nos hemos tomado un café. Bueno, en mi caso tengo una infusión aquí, ¿vale? Para que veáis. Y dicho esto, nos vamos al segundo proyecto. Vamos a cerrar este y os enseño el segundo proyecto que os quiero enseñar el día de hoy. Y diréis, ¿un libro? No. El libro es el que estoy leyendo, que por cierto, si no lo habéis leído, os encantará. De Maxim Huertas, os encantará. Pero yo lo que he hecho es un marca páginas. ¿Veis? Ah, bookmark. Un bookmark, correcto. Eso es lo que vamos a hacer como segunda opción, ¿vale? Yo ya lo tengo todo preparado aquí. Yo me he preparado un cartón, un cardboard, ¿vale? Que mide 2 pulgadas por 8 y lo he pintado previamente, lo pinté ayer por la tarde. Con la All Ivory, que ahora la utilizo un montón en mis talleres, me encanta el Ivory y el All Ivory. Esta en concreto es la Cal 50, por si la queréis usar, y yo ya lo he pintado y lo tengo aquí. Si os gusta de esta manera, que el mío es muy consistente, pues perfecto, pero si os gusta algo más flexible, lo podéis hacer con Stone Paper también y veréis el efecto tan bonito que hace. Yo lo que voy a hacer es, voy a utilizar un papel de arroz, en concreto este, para decorar
mi bookmark, ¿vale? Mi punto de lectura. ¿Vale? Una pregunta. Aquí tenemos Mercedes que nos pregunta, ¿estos papeles también saldrán en grande? Mira, Mercedes, estos salen en pequeño, así de tamaño, pero también hay una selección de rice paper más grande en sí, agua. Espera, 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 que te lo enseño. Así que estos le hemos pensado por journaling, proyectos pequeñitos. So this project came out just for journaling and little project. But we have the selections of rice paper. There are 6 rice paper in A5 size. Ah, yes, there. This one. So, mira, Mercedes, tienes el pequeñito y han sacado también el grande con otro diseño, el de toda la vida, ¿vale? Yes. Pero Cristina, también... Cristina wants these 2 colors. She say, I want one that is more warm color and the other one that is this white and blue color. So, and this mira, is the background. Tienes este otro, ¿lo veis? Este de tienes este que es súper bonito, de las casitas con forma de libro, The World of Books, muy bonito. Tienes el mismo, mira, ¿ves? Tienes el mismo en grande y en chiquitín. O sea, que sí que es verdad que algunos sí que los han hecho en grande y en pequeño. Tienes el azul. This one also. You have big and smaller one. The similar. Yes. No. En este caso, in this case, is a different, is the same color, but a different texture. Yes. 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 Y luego tenemos este que es para recortar. Eso en los grandes. Pero ahora estamos con los pequeños, que es la novedad. Estamos enseñándoos cuál es la novedad en cuanto a las novedades con estampería. Anna, this one is another question. Anna, this is made with cardboard, but Paco says if you want one bookmark more flexible, you can use the rice paper, the stone paper. No, no. This is A cardboard. Yes. This is cardboard. Yes. Yes. But. Yes. But you can do with some paper if you want. Correct. Exactly. Okay. This is more more thick. It's thicker than the rice than the stone paper, but you can use stone paper if you want more flexible. Okay. Then, dicho esto, yo voy a utilizar un papel de arroz solamente para decorar el fondo de mi punto de lectura, ¿vale? Entonces, muy fácil. Yo quiero utilizar esta esquina y lo que voy a hacer es rasgar con mi mano hasta donde yo quiera, ¿vale? This is one of the way you can cut out the rice paper, just tearing it off. Yes. Then, yo lo mismo que hemos hecho antes, pero para que veáis que el rice paper glue funciona igual sobre un cartón, sobre un cardboard, sobre un stone paper, que lo veremos más tarde, o sobre lo que queráis. Funciona exactamente igual. Vamos a pegar el papel de arroz, el rice paper, ¿vale? Y ahora vamos a ponerlo encima. Al ser un efecto mate, ya no existen esas cosas que pasaban con otros adhesivos, como que era más brillante, cosas así, ¿vale? Ya no. Ahora el efecto final es mate y es muy bonito, la verdad. Y le voy a dar con la misma opción, ¿veis? Pero al contrario, ¿vale? Voy a volver a romper otra vez el papel de arroz en otra dirección. ¡Hola, Balasía! ¿Qué tal, guapa? Thank you. So the same technique where we spread the rice paper glue on the back. Yes. Place and spread the rice paper and then you can go over and seal it. Muy fácil, como solo hay que poner el rice paper glue, encima poner el papel de arroz y volver a poner rice paper glue para proteger y adherir del todo nuestro papel de arroz a nuestro cardboard, a nuestro cartón, ¿vale? Esto por un lado, y ahora voy a aprovechar el otro que me ha quedado por el otro lado un poco para funcionar sobre él, ¿vale? Entonces voy a cortarlo a la mitad y aquí no necesito, esto es para no pensar, simplemente se trata de disfrutar, ¿verdad, Omar? Yo creo que es la clave
Es lo que yo en mis talleres siempre digo a la gente y es, hay que disfrutar. Es que esto está para disfrutar, no es para nada más. Simplemente disfrutar, crear, dejarte llevar. Cosas tan sencillas como esta, que en un segundo lo tienes hecho y muy, muy fácil. 49 entries. Se me queda pegado la mano. Type in the comment, ¿eh? Se me queda todo pegado. Vale, voy a utilizar esta esquina ahora de aquí. Y de esta manera, veis, con un papel de arroz he cubierto la parte de lo que yo quiero utilizar. Perdón, que lo he puesto al revés. Es así como lo quería poner, pero roto. Un momento, que enseguida lo solucionamos. Será por momentos, señor. Vale. Yes, Mercedes, el adhesivo para papel está ya a la venta. Yes. Sí, 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 por supuesto. Desde esta, lo podéis comprar en vuestras tiendas, lo podéis pedir vuestras tiendas de referencia, tiendas online, tiendas físicas. Está desde el momento que salió la colección de Cristina, o sea que ya lo podéis utilizar perfectamente, lo podéis comprar. Es muy fácil y además es una base al agua, con lo cual podéis, no necesitas disolvente, no necesitas nada, lo puedes, puedes lavar el pincel directamente sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, esta es la parte que yo voy a utilizar y la de detrás, que como veis con los restos que me han sobrado, lo hemos diseñado, entre comillas, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a decorarlo con algunos elementos de la colección de Cristina que yo me he recortado, me he buscado, ¿vale? Estas pequeñas piezas incluso para hacer un journal podrían servir, pero yo ya no voy a llegar a tanto, ¿vale? Pues, podría ser, ¿eh? Podría ser, yo soy muy ahorrativo, pero no tanto, no tanto, no seamos tan exagerados. No seamos tan exagerados. Vale, dicho esto, volvemos sobre lo mismo, ¿vale? Para seguir con la misma tonalidad, la misma temática, para que veáis que hoy va todo de vintage, la cosa va vintage. Se llama Vintage Library, pues vamos al vintage. Y como no, si hablamos de libros y hablamos de books, pues hacemos un bookmark, un punto de lectura, ¿vale? Para regalar, para cualquier cosa, se hacen 10 minutos y es muy bonito, la verdad. El efecto final, ahora vais a ver que es muy bonito. Yo ya tengo hecho uno, pero quería haceros aquí en directo esta otra opción para que vierais lo fácil que es usar el papel de arroz. Que muchas veces me preguntáis en los talleres también que os da miedo trabajar con ciertas cosas, pero si es que no hay que tener miedo, hay que probar. Una vez pruebas, ya está, así es muy fácil. Es que esto está pensado para que todo sea fácil, no complicarnos la existencia, ¿vale? Vale, dicho esto, queridas y queridos, yo le he dado este efecto, pero podéis darle el efecto que quisierais, ¿vale? Si necesitáis que el tamaño de vuestro bookmark o de vuestro punto del libro lo queréis todo, absolutamente todo tapado, pues utilizáis un papel de arroz de los grandes y ya está, sin más misterio, ¿vale? Yo voy a decorar esto con elementos de la colección de Cris, ¿vale? De Cristina. Para eso me he hecho un molde con el polvo cerámico que os he dicho antes. Me he hecho este pequeño molde de la colección de Cristina, que no recuerdo ahora el molde, lo tengo ahí el molde, os lo puedo enseñar. Pero vamos, espera que os lo enseño. Let me check here. 55. Muy bien. Van subiendo. Mira, es que tengo aquí otro, ¿vale? Tengo aquí otros ya preparados para hacer otras cosas. Este molde, ¿vale? El K3PTA 4561. Este es el que yo he utilizado para hacer este pequeño molde. Lo he pintado con el azul Aviation, Blue Aviation, ¿vale? Y debajo le he puesto un recortable de los collectibles que dice Joy, ¿vale? Simplemente, yo lo que quiero hacer con esto es pegarlo directamente a mi bookmark, a mi punto de libro, punto de lectura o marca páginas, y lo voy a pegar aquí arriba, ¿vale? Muy fácil, muy muy sencillo,
una opción muy bonita para regalar, muy elegante, va a quedar muy chulo, ahora lo veréis, va a quedar muy guay. Y yo me he recortado aquí otros elementos de la colección para que decoremos nuestro bookmark en azules. Por ejemplo, el búho, por ejemplo, el dragón. ¿Quién no le encanta el dragón este de Cristina, de la cola de Cristina? Súper chulo. Vamos a entintarlo todo un poquito para darle... Cuando lo entintamos, no solo buscamos ese efecto vintage, sino que buscamos también darle un pequeño perfil de definición, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, no es lo mismo ver un papel este que no está entintado a verlo con un punto de color en el borde. Le da más profundidad, le da... A mí me encanta, la verdad. Yo soy muy fan del entintado. Así me pasa en mis talleres, que luego vamos de puñetero culo. Pero no pasa nada. Yo, todo, entintáis, sí, entintamos. Vale, pues venga, hasta luego, Mari Carmen. Se acabó el problema. Mirad, vamos a utilizar este dragón para ponerlo tal que por aquí. Vale, vamos a darle este puntito, incluso un poco más para allá. Aunque luego quite algo, no pasa nada, porque quiero mantener el cuerpo del dragón por aquí. ¿Y qué más quería yo hacer aquí? Vale, y ahora, esta es la parte de delante y la parte de detrás. Vamos a quitar lo que sobra del dragón. Ya solo el tercer proyecto es muy fácil, ya veréis. Os va a encantar, por lo menos yo, pues, igual a ti te encanta, Omar, ¿eh? Igual te hago uno y te lo envío. Que a mí me encanta. Está muy chulo. Vamos a ver. ¿Veis? Lo entinto y luego le podéis quitar un poco de lo que queráis quitarle, ¿vale? Para que no se salga del marcapáginas, me refiero, ¿vale? Por detrás, simplemente voy a entintar todas las piezas que me he compuesto, que son este castillo azul, que es tan chulo, ahí tan místico, este búho, vamos a entintarlo, yo voy deprisa, ¿eh? Lo siento, pero es que luego, ¿sabes qué pasa? Que tan deprisa quiero ir que acabo antes que nadie, Omar. No. Hoy no va a ser el día, te lo digo que no. Ah, digo, me faltaba algo, vale, ya lo he descubierto. Roxana, hermosos detalles en azul. El azul es el color favorito de Patrick. El azul es mi color favorito. ¿Cómo no iba a hacer yo algo azul hoy? Claro que lo voy a hacer. Vale, esta era la idea. Yo digo, sabía que algo me faltaba. Yo, eso que en mi cabeza tienes que falta algo, ¿verdad, Omar? ¿A ti no te pasa muchas veces? Y dices, me falta algo. Sí, efectivamente, la ventana. Me faltaba la ventana, incluso este tiene que ir más hacia abajo, pero bueno, da igual, ya está hecho. Vale, vamos a quitar el resto de ventana que no queremos, lo mismo que hemos hecho antes. Y ya tenemos la parte delantera preparada, ¿vale? Uh-huh. Muy chulo. Vamos a la parte trasera. La parte trasera se compone de el castillo con el búho con los libros, y luego vamos a hacer una composición de libros por arriba, ¿vale? Para que esa es la idea, ¿vale? Entonces vamos a ir pegando de debajo hacia arriba. La he puesto para que no se me olvide, ¿eh?, cómo era la composición, que si no, luego se me olvida y ya la liamos parda. No puede ser. Vale. Adriana, bello grupo. En Colombia se encuentra esta colección tan hermosa, por supuesto. Sí, por supuesto. Pues si quien no la encuentre, podéis preguntar en vuestra tienda de referencia. Cada país tenemos varias tiendas como de referencia. Podéis encontrar seguro, vamos, segurísimo. Segurísimo que lo encontráis. Tanto esta como cualquier otra colección, ya sabéis. ¿Cuántas llevamos ya, Omar? 4 o 5, ¿no? 5 sí. Llevamos ya. En el lo que llevamos de año llevamos 5 colecciones, ¿no? Así somos nosotros. A tope de colecciones. ¿Y cuál de todas más bonita, Omar? Y más usable, porque si eres fan de lo místico y eres fan de los elfos, tienes la de Anthony. Si eres fan de lo vintage y los libros fantásticos y maravillosos, pues la de Cristina. Que te gusta el mar, que te gusta el verano, que te gusta tal, tienes la mía. Cada uno tiene su público, esto es así.
Estamos encantados. No podemos decir otra cosa, estamos encantados. JavisCraft.com en Colombia. Así lo pueden encontrar. Muchas gracias, Ligia, por el comentario. Perfecto. Vale, pues dicho esto, vamos a recortar una vez más lo sobrante, pero ahora al revés. Y le vamos a dar un punto final de una manera, ahora vais a ver. El entintador se está revelando. No pasa nada. Fijaros, ¿veis? Esa es la parte trasera del punto de libro, del punto de lectura, que es súper bonito. Yo, es que me flipa a mí. Yo me encanta jugar con las texturas, jugar con lo gordito, ¿sabes? Que se vea al fondo el papel de arroz, pero que no se vea. Me encanta. Y el punto final lo vamos a dar con las fantásticas y maravillosas cerámicas de estampería, que tanto, tanto me encanta poner en mis proyectos. Porque fijaros, de esto a esto, ¿qué me decís? A un dedo de esto. A un dedo de la alegría máxima, Omar. Solo es un dedo. Solo es un dedo. Un dedo para disfrutar del efecto. Tan bonito. Wax. Si os gustan los dorados, si os. Sí, yes. Cera. Y le podemos dar incluso un borde a todo mi punto de libro, punto de lectura, en dorado, para que tengamos ese efecto tan chulo, la verdad. Y además, como esto es como mágico, ¿verdad? Porque esta colección tiene un punto de mágica, yo creo, pues qué mejor que darle un punto de brillo, de dorado, de... no sé. Tiene un punto muy chulo. A mí esta colección me encanta, la verdad. Vale, os enseño el otro que he hecho, porque aquí he utilizado un molde, ¿vale? Para ponerlo, pero en el otro no he utilizado molde para que veáis dos cosas diferentes, ¿vale? A ver dónde tengo el otro, que no sé ni dónde lo he dejado, Mar. Un segundo. Hola, bienvenida. Hola, saludos desde Colombia. Desde Costa Rica. Hola, hola a todos. Costa Rica. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que estéis aquí hoy con nosotros. Y ahora no encuentro el otro punto de libro que he hecho, Omar. Ah, sí, cojones, ya. Perdón. Vale, este otro está hecho utilizando varias cosas diferentes a este, ¿vale? Por ejemplo, aquí he utilizado este papel de arroz, que sí que viene con la colección de los 8 papeles de arroz de pequeños, pero he utilizado los rubons. Por si no sabéis lo que son, os lo voy a enseñar, que los tengo por aquí usados ya, pero los rubons. ¿Os acordáis que si queréis podemos utilizar alguno para acabar con este? Vamos a ponerle algún punto a este, venga, va. Y así lo tenemos un poco. Mira, vamos a poner este librito, que yo creo que está chulo. Vamos a poner. Mira, muy fácil. Los rubons, que son como pequeños transfers, que solo tienes que recortar el transfer que tú quieres, ¿vale? Hay que retirar el film protector, ¿vale? ¿Lo veis? Muy fácil. Y solo tenemos que colocarlo directamente sobre el punto que queremos. Y luego, con una plegadera, con un buril, con algo, tal como hacíamos cuando éramos pequeños, que esto lo he utilizado yo en mi infancia muchísimo, Omar, muchísimo, muchísimo, la verdad. Y directamente solo tienes que ir dándole hasta que el plástico protector, ¿veis? Por sí mismo prácticamente sale. Fijaros, chulísimo, en un efecto brutal. Esos son lo que he utilizado en este de aquí, ¿vale? Por ejemplo, el Positive Thinking es un rubón. Estos libritos es un rubón, la rata de biblioteca es un rubón. Esto es un efímera, por si queréis utilizar también. Diferencias entre efímeras y die-cuts. Los efímeras tienden un poco más a vintage, son más finos y son autoadhesivos. Quedan súper bonitos. Los die-cuts son más gorditos y no son adhesivos, ¿vale? Muy importante. Yo he utilizado un efímera para hacer este punto y lo he pegado a un stone paper con el fondo dorado, ¿vale? Ay, luego he utilizado otro rubón por aquí y otros pequeños rubón por aquí. Dos puntos de libro diferentes,
pero que yo creo que si los veis puestos en un libro, es que es una pasada, que me encanta. ¿Qué te parece? Muy disfruta de tu libro, ¿qué te parece? Muy bonito, muy bonito, ¿vale? Voy a dejármelo aquí para no saber, para no perder por dónde voy. El punto. Os lo dejo aquí para luego poder enseñaros todo lo que hemos hecho en el día de hoy. Y vamos a la tercera opción de utilizar un papel de arroz mini, ¿vale? Como este. Un papel de arroz en miniatura. En miniatura no, en otro tamaño. Simplemente es otro tamaño. Yo voy a utilizar... Ayer utilicé esto, como os he dicho, para ponerlo aquí detrás, ¿lo veis? Pues muy fácil. Vamos a utilizar un papel de arroz y lo vamos a pegar directamente... Ah, muy importante, que me lo preguntáis mucho. La base donde pego el papel de arroz ha de ser de un color más bien claro, porque si eso es muy oscuro, el dibujo del papel de arroz se va a perder. ¿Vale? Es muy importante eso, en mi caso. Si no lo tenéis blanco, lo podéis pintar en claro. Por eso yo he pintado este papel, este cardboard, en color claro, para que estas letras no se pierdan. ¿Vale? Muy importante. Acordaros de eso, ¿vale? Que la base de nuestro puede ser clara. O cuanto menos oscura, mejor. No sé si lo entendéis, ¿vale? Una cosa u otra, me da lo mismo. Vale. Muy fácil. Para darle cuerpo a lo que voy a hacer, voy a pegar el papel de arroz encima de un stone paper, ¿vale? En este caso, como es el que tenía aquí a mano, yo voy a utilizar el que por un lado es dorado y por el otro lado es blanco, es normal, un stone paper normal y corriente, ¿vale? Si alguien tiene dudas de qué hacer con un stone paper, os recuerdo que hace unas semanas hicimos un directo hablando del stone paper. Y ahí podéis ver los usos que le hemos dado nosotros al stone paper. Yes, y, exactly. If you want to know how to use the stone paper, remember we had a live last week together with Parker. She showed us how to use the stone paper. So all the lives are available on our social media, Facebook and YouTube. Yes, yes. Lo tenéis todo por ahí guardado, que podéis utilizarlo, podéis verlo cuando queráis. Está todo grabado porque alguien me ha preguntado hoy que si lo íbamos a guardar, sí, no os preocupéis que todo está guardado, todo queda guardado, lo vais a poder ver cuantas veces queráis, no os preocupéis por eso. Vale, lo que voy a hacer mientras se va secando es recortarlo, ¿vale? Solo quiero recortarlo. Yes, sí, el papel dorado es de estampería, Mercedes. Sí, Mercedes os pregunta si el papel... Ah, el stone paper, sí, claro, sí, claro. Sí, claro. Es que es stone paper, Mercedes. En realidad es papel, pero es un papel que se comporta como... Podría ser como una tela. Tú este papel, este stone paper, tú lo puedes coser, lo puedes lavar, lo puedes pintar de mil maneras, lo tienes en el dorado, en plateado o en color blanco, que es el que yo suelo más utilizar para hacer proyectos. Puedes coserlo, puedes hacer... La gente hace de todo. Y ahora vas a ver lo que he hecho yo con él. No os preocupéis que aún no hemos acabado. Mira, vamos a secar. Vamos secando. Y vamos secando. 62, podéis ir dejando vuestros mensajes. Acordaros, estampería, hashtag estampería forest. Yes, we have 10 minutes more. No. Less 7 minutes on the left for the giveaway stampería forest. So please type in the comment and maybe you will be the winner of the tree in one of the trees that we are planting all around the world. Bueno, ya está, vale, muy fácil. Cuando seca veis que es completamente mate, no le veis un brillo por ningún lado. Y ahora lo que voy a hacer yo con esto, os acordáis, 10 por 15 por 10 centímetros. O 4 por 6 pulgadas. Lo voy a plegar a la mitad. ¿Vale? Lo voy a plegar a la mitad. Y ahora solo tengo que coger mi máquina de coser, coser este borde de aquí, coser este borde de allá, darle un efecto con la tinta, una vez más la misma tinta, ¿vale? Un efecto, una vez más, el mismo efecto de tinta. Y una vez lo tengáis, solo tenéis que coger un troquel, en este caso este troquel de círculos, y hacerle una muesquita
aquí. Si puedo. He podido, Omar. Vale. ¿Vale? Y una vez hayáis hecho esto, y como os he dicho, el stone paper se puede coser de manera maravillosa, solo tenéis que coser este lado, y directamente decorarlo y ¡tachán! Aquí tenéis. En mi caso, este es un papel de los que vienen en la colección que no puede ser más masculino y me encanta y me flipa, ¿vale? Y he utilizado los efímeras de la colección, tanto por delante como por detrás, para hacer un tarjetero, Omar, para meter nuestras tarjetas o nuestras monedas. Un segundo. Un segundo. Fíjate. Y además, utilizando... Mira, vamos a poner las tarjetas dentro. Mira cuántas tienes. How many credit cards? No. Tengo... Es que tengo la de mi marido aquí también, ¿eh? No pasa nada. No os preocupéis. Lo dejo sin dinero. Fijaros que el stone paper se puede coser. El mío está cosido, ¿veis? Y además, el stone paper encima con el papel de arroz, con el rice paper. O sea, se puede coser todo. Yo le he dado un punto. Podemos ponerle, si queréis, un cierre. Podéis poner un cordón. Pues yo qué sé, no sé. Por ejemplo, se me ocurre que lo tengo aquí. Pues algo tal que así. Para cerrarlo, ¿vale? Hacer un lacito o hacer cualquier cosa. Y podéis tener un monedero chiquitín para poner vuestras tarjetas, vuestros documentos, vuestro DNI, para salir por las noches y no tener que llevar este muerto que llevo yo. Very good idea. Just to place, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Comparte Visa, dice. Comparte Visa. Fijaros, ¿que lo queréis más femenino? Pues os podéis ir a este rojo rojizo. Podéis hacer un azulito que me encanta también. Yo me he ido a este porque me parecía muy, muy masculino y por darle un punto diferente. Así es que, escuchad, no me diréis que no hemos hecho cosas hoy con el rice paper pequeño y con el nuevo adhesivo, ¿eh? Hemos hecho los marcapáginas, hemos hecho una página de journal. Fijaros, todo en consonancia, todo cuadra, todos los colores ideales. No puedo ser más... Muy rápido. No puedo tener más talk, Omar, con eso. qué manía. Así es que nada, si hay alguna pregunta de alguien, si no, me pasas al otro lado, Omar, lo enseñamos todo, acabamos de hablar y hasta aquí el día de hoy. Muy fácil, más cosas no puedo enseñar en una hora, Omar. Totalmente, vamos. Venga, vete pasándote y yo me paso al otro lado, ¿vale? Okay, so venga, we are guapo. Here. The hashtag Stumbria Forest. So let me see. 3 minutes left. And now we will assign the tree, actually. So we are 74 entries. 64. Okay, chicas. Vamos, 3 minutos y vamos con el árbol. Todo maravilloso, Ligia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, precioso, Marino, muchas gracias. Yeah, Daisy, you are in, actually. Stamperia Forest, yes, 64, I see. Okay, so it's time to connect now. I see you, Paco, you're ready? Yes, you are ready. Yes. I cannot hear, yes, okay, sorry. Now I can hear you. Okay, so. Sorry, I have. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás tú? No estás. Yo estoy aquí como ahora estoy. Muy bien, muy bien. Ahora está. Ahora sí. Que era el perro, claro, que tenías al perro, claro. ¿Cómo no? Que no, claro, claro. Qué bonito, es muy bonito el perro. Es súper bonito el perro. Es súper bonito. So. Precioso live, thank you, Marta. Yes, you're right. Very, very easy. So today. Gracias. Muchas gracias. Nada, chicas y chicos, que practiquéis, que estos son 10 minutos. 10 minutos, y 10 minutos, 20, y 20, 40, y 10, una hora. En una hora os habéis hecho 3 proyectos que para regalar van súper bien, que para despejar la mente y el cuerpo y el alma van súper bien. Utilizar cualquiera de las colecciones, jugar con ellas, que para eso están. Ya sabéis que no se agotan, que están todas ahí en vuestro catálogo. Podéis elegirlas donde queráis y cuando queráis.
Y Omar, que un placer, como siempre ha sido, de verdad. Ya sabes que yo estoy encantado de estar contigo siempre aquí. Y con vamos esta a anunciar la ganadora o el ganador del árbol de hoy. Vale. The winner of the tree, let me. Venga, venga, tienes. Vamos, copitos, tú que eres inocente, vamos. Tú que eres inocente, pobrecito. So, 1 minute more, ladies. Please type in the comment hashtag Stamperia Forest. Okay. So, ready? I draw. 1, 2, 3, let's go. Draw. ¿Quién será? Drum rolls. And the winner of today is Ute Berger. Ute Berger. Congratulations. You are the winner of the Stamperia Forest. You get a tree. A tree, yes. Please send us an email with your, and we will send you the code and you can redeem your beautiful tree. And you can follow up. We will send you a picture, how it's growing, how it's going there, how is the weather there. So, yes. Congratulations, enhorabuena, felicidades, muy bien. Thank you so much. Before we close, next live will be on Thursday. Yes. Thursday shop. El jueves. Yes. Con Donatella, guapa, Donatella. Questa volta in italiano, Valentina della Terra e Donatella Russo. Amor, que no me dan besos aquí en directo, no se puede, es que no podemos. Es muy bonito, es muy bonito tu perro, me encanta. Muy bonito. Un amor. Además, es que se ve. Bueno, Omar, que eso, que un besito para los malagueños. Que vaya muy bien. Gracias por estar conmigo una vez más, ¿vale? Un besito. Vale. Y a todos vosotros, nos vemos prontito. See you soon. Muy pronto. Thank you for being with us this afternoon or this morning or this evening. I don't know where are you. Gracias por estar con nosotros. Y sin vosotros no estaríamos aquí nosotros, eso ya lo sabéis. Gracias por estar ahí y un besito muy grande. Nos vemos prontito. Vale, Omar. Muchas gracias. Adiós. Chaito. Hasta pronto. Adiós. Chao. Chao. Chao.